¡Taxi! Oh, felices Pascuas, Excelencia. ¿Qué es lo que quieres, Estefan? ¿Podría usted ir al Casbah y pedirle al general Bunin que venga inmediatamente? ¿No te parece que es un poco tarde para que la iglesia salve a tu amo? 25 francos. No, 10. En la noche de Pascua, 20. 15, Excelencia. De acuerdo, Estefan. Felices Pascuas. Se lo ruego, dese prisa. Déjamelo a mí. Es muy urgente, por favor. Mira, Bob, ¿no te encanta la comida rusa? ¡Deprisa! 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 General, este cabaret suyo me vuelve loca. Siempre es un placer verla aquí, madame. El general Bunin, mi marido. Perdón, general. El conde Beresov espera fuera en su taxi. Trae un mensaje para usted. ¿Estefan? Sí, dice que es urgente. Salgo enseguida. Me perdona en un momento. Allí, junto al arco. ¿Estás seguro? Sí, Excelencia. Bien, espera aquí. Felices Pascuas. Felices Pascuas, Ana Corel. O al menos, así la llamaban en el manicomio de Saint-Cloud. ¿Ve usted el parecido? El que podría tener un centenar de mujeres. No tiene nada que temer, se lo prometo. ¿Por qué huye siempre? Siempre preguntas. He perdido las respuestas. Es posible que si no le hubiera dicho a la monja quién era usted, no hubiese preguntas. ¿Quién soy yo? La gran duquesa Anastasia, tengo entendido. En un manicomio una monja puede estar loca. Es contagioso. Entonces admite usted que estuvo en ese manicomio. Stepan, ¿estás convencido que es la misma mujer que viste en Saint-Cloud? Sí, señor.
Suélteme, por favor, suélteme. El general dejó dicho que le esperaran en el sitio de siempre. ¿Qué esperar? ¿Qué te parece? La frescura de tal Bunine. No nos dejó ningún mensaje. Sí, dijo que volvería enseguida. Tarde. Siempre llega tarde. Petrovín, ha llegado el momento de decir... Ya lo sé. Tú solo me dices lo que vas a decirle a Bunin. Pero, en fin, sé feliz ahora. Dentro de una semana lo estarás diciendo en la cárcel. Petrovín, te prohíbo decir esa palabra. No la he oído. Es el final lógico de lo que siempre fue un plan ridículo. Un plan ridículo, ¿eh? Pero tus ojos iluminaron cuando supiste que la hija de nuestro zar podría estar viva. Eso sí fue ridículo. Y los tuyos se iluminaron cuando supiste que tenía una herencia de 10 millones de libras. Igualmente ridículo. No, igualmente. Los 10 millones de libras están esperando en el Banco de Inglaterra. Pero la gran duquesa Anastasia Nikolaevna está enterrada en Rusia. ¿Vodka? No, gracias. Mi digestión está estropeada desde que Bunine decidió formar esa sociedad. ¿Que Bunine lo decidió? No, la idea fue mía. Mis años de experiencia bancaria no son nada, ¿eh? Yo inventé el método de vender participaciones a los accionistas para financiar la búsqueda de su amada gran duquesa. Yo fijé la relación de tantas acciones de su herencia por tantas de nuestras acciones. Y mis consejos... Ya sé, Bunine no es nada, Bunine... ¡No es nada! Buenas noches, camaradas. Si la expresión no hace rechinar vuestros oídos rusoblancos. Perdona. Lo siento. Se abre la sesión. Que se abre la sesión así, tranquilamente. ¿Puedo ver el informe financiero, por favor? ¿El informe? Sí, el informe financiero. Hay otro informe, general. Cada cosa a su tiempo, Petrovín. Adelante, Chernov. En el día de hoy, nuestra caja da un balance de... sí, exactamente 5.250 francos. Ese traje nuevo te sienta muy bien, mi querido Chernov. Me equivoco, teníamos 9.000 y pico de francos en nuestra última reunión. Mi querido general, ¿puedo preguntar? ¿Puedo preguntar con qué se ha pagado este club? Se ha pagado con 15.000 francos de los accionistas. Petrovín y yo vivimos en una habitación. Compartimos el dormitorio. He venido a hablar de vuestros problemas de alojamiento. Sigue con las cuentas. Problemas de alojamiento. 275 francos a Natalia Yakovsky, antigua modista de la familia imperial, en pago de sus informes sobre ropas y medidas. Veo que habéis hecho buen uso de la información. Lo dibujé yo mismo. Esas son sus medidas exactas. La corona es un buen detalle. Sí, pero mejor sería si tuviera cara. Ya es demasiado tarde. Nos enfrentamos con el desastre. Como sobrino del antiguo capellán de la corte de su majestad, debería tener más fe. Ojalá mi pobre tío hubiera tenido menos. Bien, Chernov, dale la noticia. Haz el favor. Preferiría antes escucharla de él. ¿La mía? Conozco esa sonrisa. Apuesto a que nos tiene reservada otra de sus brillantes sorpresas. De ninguna manera. ¿Qué ha pasado, Petrovín? Que han llamado a... Me pidió que compareciera ante el comité de accionistas. Oh, cuánta amabilidad. Sí, ¿eh? El viejo general Anikin fue derecho al grano. Dijo que hace años se iniciaron rumores de que la gran duquesa Anastasia Nikolaevna, hija de su majestad imperial el zar Nicolás II, no había sido asesinada con el resto de la familia real y que había escapado milagrosamente. Siguió diciendo que hace un año usted y sus amigos aparecieron con la pretensión de saber que su alteza estaba en alguna parte de Berlín. Luego usted dijo que la había encontrado, pero que escapó. Fue entonces cuando pensamos en usar la pelirroja. No, la que siempre se estaba riendo. Ah, ya, la pelirroja vino después. Sigue. Luego dijo... que usted necesitaba más dinero para encontrarla. De nuevo se lo proporcionamos. Luego dijo que la había encontrado, pero que estaba enferma. ¡Más dinero! ¿Enferma? Ah, esa fue Galina, era estúpida. ¿Cuánto tiempo va a estar enferma, Chernov? ¿Cuánto dinero van a sacarlo del bolsillo, Chernov? ¿Cuánto dinero tienen, Chernov? La farsa se ha vuelto contra nosotros, general. Nos dan exactamente 8 días. ¿8 días para qué? 8 días para encontrar a su alteza, la gran duquesa Anastasia. O vamos a la cárcel por fraude. ¡Por fraude! Pues han esperado bastante para ello. ¿Es eso todo lo que se le ocurre? La verdad es que me enferma a ver cómo le dejas que te haga sufrir y cómo a ti te gusta sufrir y cómo a usted le encanta hacerle sufrir. No precisamente. Simplemente he creído conveniente saber con exactitud cuál era nuestra situación antes de sugerir el modo de arreglarla. ¿Qué te decía yo? Está bien, general. A ver esa sorpresa, ¿dónde está? ¿Dónde está quién? La mujer que esté pambió en el manicomio de Saint-Cloud. Exacto. Por fin hemos dado con ella. ¿En serio? No. Naturalmente, ella no admite haber estado allí. ¿No? ¿En serio? Ni admite haber dicho a la monja... que ella es la hija del zar. ¿Qué es lo que admite? Nada. ¿Entonces por qué lo cree usted? Yo creo que puede estar mintiendo. Pero lo importante es que utilizándola bien puede servir para nuestros planes. ¿Cómo? Reúne ciertas sorprendentes condiciones. ¿Por ejemplo? Ya lo veréis. También tiene algo que le hace resultar extraña. Claro que eso puede ser el resultado de la amnesia. Bunine y sus sorpresas. Si estuviéramos buscando un gran duque, no encontraría tantos. Stepan, hazla pasar. Venga aquí.
No se preocupe, estos dos caballeros son amigos. Venga, siéntese. ¿Quiere una copa de vodka? Le sentará bien. Gracias. No hay nada que temer, solo quieren examinarla. ¿Examinarme? Son médicos. Ellos no me ayudan. ¿Médicos? No, no son médicos. No, no, debimos quedarnos con la pelirroja. La hija de un zar bebiendo como un cosaco. ¿Me da un cigarrillo? Desde luego. ¿Dónde estoy? Ya se lo he dicho, con amigos. Es extraño. ¿El qué? El parecido con la otra. Sí, las dos son mujeres. ¿Habéis pensado, caballeros, de dónde viene esta mujer? De las calles, probablemente. Me la imagino andando. Póngase de pie. ¿Qué ha dicho? ¡Ojo! He dicho que se ponga de pie. Quisiéramos verla andar hasta allá, si hace el favor. No, al menos con la pelirroja hubiéramos podido teñirle el pelo, pero este andar. Las grandes duquesas aprendieron poniéndose libros en la cabeza. Solo por su porte se la reconocía. Piedra. Muros de piedra. ¿De qué está hablando? Chernov, ¿eh? ¿Recuerdas al contable que estuvo a punto de arruinarte hace 10 años en el asunto de la falsificación? ¿Reconocerías hoy su modo de andar? ¿Reconocerías la sonrisa de una joven a quien conociste hace 10 años? No había pensado en eso. Sois tontos los dos. La estáis examinando como si fuese la auténtica Anastasia. No existe Anastasia. Murió hace 10 años ante un pelotón de fusilamiento. No la buscamos a ella. Buscamos solo un razonable facsímil. Razonable, sí, pero esto es irrazonable. Por favor, seamos constructivos. Además, ¿qué dirá el comité? La mayoría han visto al original. ¿Cómo? ¿En un salón de baile, desde un balcón? ¿En una iglesia, a la luz de las velas, en medio de sombras? Sí, tú la viste. Muchos la vieron, a distancia o en los periódicos. ¿Y los criados? Algunos de ellos están aquí. Ellos la veían a través de lágrimas de afecto y volverán a verla. Bueno, ¿y su familia? ¿Ellos? ¿Su familia? Si fuera la familia inmediata, no lo intentaría. Pero todos han muerto. ¿Vosotros tenéis fe en la memoria de un tío, de una tía o de un primo? Yo no. Usted no tiene fe en nada. Se encerrarán en sus dormitorios y en secreto estudiarán amarillentas fotografías a las cuales esa mujer se parecerá. ¿Esa? Sí, esa. La pintura modificará un poco la boca. Algo de polvo, su nuevo peinado, trajes que recuerden el otro periodo, andares, maneras, voz que le enseñaremos junto con caras, nombres, lugares. Sería más fácil que se la presentáramos al comité. Muerta en su ataúd. Sí, sin preguntas, ni respuestas, ni equivocaciones. Y sin dinero. Ya lo sé. Ahora lo sé. ¿El qué sabe? Es un sótano. Me han traído aquí para fusilarme. ¿Se ha vuelto loca? ¡Es un sótano! Esto es absurdo. Siéntese. ¡No! ¡Siéntese, he dicho! Muy bien, muy bien. Un poco más de ensayo, quizá. ¿Cómo? Le ha contado cómo fusilaron a la auténtica en un sótano y no le... No seas estúpido. No le he contado nada. Esta mujer debe saber leer. Se ha escrito bastante describiendo aquella ejecución en el sótano. Hay quien dice que ella no murió. ¿Eh? ¿De dónde se ha sacado eso? Ya se lo han dicho, de un libro. Una historia que me han contado. Un rumor, un susurro. ¿O sucedió en realidad? No sucedió. Y esa mujer es demasiado, demasiado no sé qué. ¿Loca o lista o astuta? No me importa lo que sea, lo principal es que nos sirve. Levántese, vaya hacia allí. ¿Qué es esto? Un dibujo. Acérquese más. Dese la vuelta. La estatura exacta. La estatura exacta. Sí, la corona podría estar sobre su cabeza. ¿Un dibujo de quién? ¿Quién es? Una princesa. Una gran duquesa rusa que murió en 1918. ¿Una princesa? Petrovín, un vaso de agua. No hace falta. No hace falta, Petrovín. Su Alteza está mejor. No me llame así. Qué bien oye. Y qué oportunamente sabe utilizar lo que oye. Fue usted quien le dijo a la monja que era la gran duquesa Anastasia. Porque los enfermos tienen ideas extrañas. De modo que estuvo en aquel manicomio de Saint-Cloud y antes de eso en Berlín. ¡Déjeme marchar! Es cierto que estuvo. ¿Estuvo, no estuvo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Esas preguntas solo se pueden contestar con mentiras. ¡Déjeme marchar! ¡Basta! ¡Basta! No, no, por favor, no, no. Mirad sus manos. ¿Qué? Vamos, mira. Bueno, ¿quiere que miremos? De acuerdo.
Venga, póngase debajo de la luz. Siéntese. Abra las manos. Ya te dije que había detalles sorprendentes. En la palma de cada mano, una cicatriz. Como dos balazos. Mirad ahora su cabeza, sobre la sien izquierda. Una estrecha hendidura que llega casi hasta la frente. Como nos habían dicho. ¿De qué son esas cicatrices? Un regalo de un admirador desconocido. ¿Dónde ocurrió? No me acuerdo. ¿Unas heridas como esas y no se acuerda? ¿Quién es usted? Nadie. ¿Quiénes son sus padres? No existen. ¿De dónde viene? Del río. ¿Y antes de eso? De un manicomio. ¿Y antes de eso? De otro río y otro manicomio. Vamos, vamos, ¿quién es usted? Dígamelo usted. Tiene que ser alguien. ¿Por qué? Nadie, nada, ningún sitio. Increíble. Pero muy conveniente para nosotros. Bien, amigos, venid aquí. Sumemos todos los factores. Uno, tiene cierto parecido que nosotros podemos aumentar. Dos, es lo bastante lista como para aprender lo que la enseñemos. Las discrepancias de su memoria pueden atribuirse a la herida. Tres, no hay nada con qué identificarla, lo que significa que será extraordinariamente difícil demostrar que es otra persona. Cuatro, tenemos 8 días. Precisamente, los que estén a favor de la candidata, 2-1, elegida. 2-1, elegida. ¿Os dais cuenta de que se juegan 10 millones de libras? 10 millones. Sí, hija mía. La herencia de 10 millones de libras que dejó el zar en el Banco de Inglaterra. ¿Y queréis arriesgarlo todo con una mujer loca? Debo estar todavía en el manicomio, con aquella que se sentaba en cuclillas en el suelo porque aún no había nacido. Son ustedes los que están locos. No participar en esto. Ana, espere. No, no tan erguida la cabeza. Las grandes duquesas son orgullosas, pero también modestas. Pueden ser matadas, pero no vendidas. Ya lo veis, completamente loca. ¿Ahora se cree de verdad que es Anastasia? No lo creo, no lo soy. No puedo convertirla en Anastasia. Ella ha muerto, usted mismo lo ha dicho. ¿Y eso qué importa? Por favor, nadie lo creerá. La familia dirán que es mentira. Piensen lo que piensen, la aceptarán. Por 10 millones de libras, encantados. Me aceptarán y fingirán quererme por dinero. Son capaces de eso. ¿No somos todos así? No, yo me voy. ¿A dónde? ¿Al manicomio o al río? No tiene documentos. La policía la encontrará muy pronto. Si antes no se muere de hambre. Vamos, vamos. Entonces, ¿por qué contó esas historias en el hospital? A la monjita. Abría los ojos como los niños. Pero por las noches me traía cosas especiales para comer. Una naranja y una uva. Nosotros la traeremos mucho más. Pero en otro hospital conté otras historias. Y también ellos se las creyeron. Sobre todo aquella de la explosión que destruyó un tren. Nos encontrábamos cerca del sitio donde estaba la mina. Y cuando el tren chocó con ella, nos llovieron por todas partes trozos de metal como si fueran fuegos artificiales. El hombre que estaba a mi lado murió. Y el que estaba al otro lado también. Pero yo solo resulté herida. Ah, de ahí son las cicatrices. Sí, eso parece. Creí que no se acordaba. Y así es algunas veces. Las imágenes van y vienen, como oleadas de niebla. Obligue a que la escuchen. Es lo que todos queremos, usted, nosotros, hasta la propia familia real. Ya me lo han dicho otras veces, todo ello. Diga esto, recuerde aquello, es usted no es, la conozco, no la conozco. Lo he oído muchas veces. ¿Dónde? En Bucarest, en Berlín. En Berlín. O en China, no recuerdo. Pero el entusiasmo y las promesas, eso sí lo recuerdo. Y cuando la memoria me fallaba, la decepción, la ira, la despedida. ¡A la calle, fracaso, fantoche! ¡Nadie! En eso se equivoca, esta vez no habrá fracaso, conmigo no. Escuche, usted quiere saber quién es, ¿verdad? Quiere encontrar la familia a la que pertenece, ¿no? Sí, sí. Usted sola está perdida. Conmigo se encontrará a sí misma. Por favor, estoy cansada. Sabe que tengo razón. El álbum. Haga la prueba, su única oportunidad. Estoy demasiado cansada para discutir. Usted no tiene que hacer nada. Todo lo haré yo. Venga, mire. Aquí está usted en la cubierta del yate de su padre. El estándar. ¿El estándar? ¿Conoce el nombre? Está en el bote salvavidas. Ah, sí. Bien, fíjese, está con su familia. Su padre el zar, su madre, sus hermanas, su hermanito. Mi familia. ¿Y aquí? Mire. 1913, el aniversario de la Casa Romanov. 300 años. Ahí están, en el balcón del Palacio de Invierno. ¿Y esa niñita de ahí? Es usted. Miles de personas arrodilladas. Cantando Dios salve al zar. El pueblo, su pueblo. Sí, sí.
Lo ve usted, ¿verdad? Sí, lo veo. Y ahora voy a presentarle a sus servidores. Boris Andreevich Chernov, de San Petersburgo, banquero. Piotr Ivanovich Petrovin, antiguo estudiante del seminario teológico. Sergio Bunine, general del regimiento Cherkes, antes ayudante de campo de su majestad imperial Nicolás II, zar de todas las Rusias. Entonces yo soy su alteza imperial, la gran duquesa Anastasia Nikolaevna. Ahora otra vez. Despertados a medianoche y conducidos al sótano. Y entonces, sin previo aviso, aparecieron los guardias en la puerta y empezaron a disparar. Una se desmayó, oculta por el cuerpo de su hermana. ¿Qué hermana? Fue Olga. Eso es. Sí. Un traje blanco. Luego la oscuridad. Uno de los hombres se echó encima con su rifle. Luego, dos hermanos que estaban entre los guardias entraron en el sótano a llevarse los cadáveres. Uno de los cuerpos se movió. ¿El de ella? Salió escondida en un carro lleno de trigo, envuelta en sábanas con nieve por la fiebre que tenía. Todos huyeron del país, sobornando a los guardias con las joyas que ella llevaba cosidas en la blusa. ¿En la falda? Ah, sí. ¿Y se abrieron camino hasta...? No lo sé. Balta. Balta. ¿Y de allí, atravesando la frontera rumana, a...? Bucarest. ¿Y allí? Allí. Allí murió de pena y fue arrojada al río. A los acordes de un vals ruso. Todo ha estado muy bien hasta el final. Este icono. Tiene usted que haberlo visto antes. ¿Se acuerda? ¿Dónde estaba? En el dormitorio de mi madre. Era muy religiosa y ponía imágenes sagradas por todos los sitios. Muy bien. Y libros y álbums, como estos, desperdigados por todas partes, llenando las mesas. Y había un cuarto de estar entre los dormitorios de mi padre y de mi madre. No, esto era el cuarto de lectura del hospital. Qué tonta soy. ¿Más café? ¿No va a dormir? No tiene tiempo para dormir. De todas formas, no suelo dormir mucho. Gracias. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, hablando de su madre. Claro que sé de lo que hablo. Llevamos exactamente un retraso de 3 días. Espera un poco. Los problemas uno por uno. Uno por uno. Piotr Ivanovich, yo te relevaré. Me parece que está muy cansada. Oh, he tomado café. Además, todo esto me ayuda a recuperar la memoria. Y puede que un recuerdo convenza a alguien. Aunque solo sea a mí. ¿Dónde vivían en invierno? En el Palacio de Invierno, San Petersburgo. Eso es. ¿Y en primavera? ¿En primavera? No me acuerdo. En Tsarskoye Selo. En Tsarskoye Selo. ¿En verano? En Péterov. Livadia, preferido por el aire del mar. ¿Sitio de caza? Spala. ¿Dónde? En Polonia. Continúa tú. ¿Y en el Báltico? No ha habido suerte, general. ¿En Moscú vivían? En el Kremlin. Nada que hacer. El comité no quiere darnos ni un solo día más. ¿Está preparada? No, claro que ella cree que lo está. Escuche, ella se cree que es Anastasia. Y el gran Stanislavski dijo una vez, cuando un actor se cree el personaje que está representando, hay que despedirlo. Es un poco tarde para bueno, eso. Es un poco tarde para todo. Los 8 días han terminado. La comedia ha terminado. Nosotros hemos terminado. La comedia va a ser reemplazada por una pantomima. Nuestra primera actriz estará muy débil, agotada, demasiado enferma para seguir. Sí. Con un escenario adecuado, el comité quedará satisfecho y con un cuidadoso reparto. Su Alteza Imperial estará demasiado débil para ver, digamos, más de 6 personas. ¿Por qué 6? 3 tan estúpidos como para aceptarte incluso a ti como Anastasia y 3 tan importantes como para que hagan correr el rumor de que ella es Anastasia. Alteza, permitidme presentaros a varios miembros de nuestra colonia local que, como os he dicho, desean veros unos instantes. Su Excelencia el Conde Ilya Fedorovich Bechmetiev y su hermano el Conde Andreikovich Bechmetiev. Su Excelencia el Asesor de la Corte Shishkin. Shishkin. ¿Eh? Alteza Imperial. Su Excelencia von Drivenitz. Mirad así, es una descortesía. Perdóneme. Es difícil opinar.
Madame de Lisenskaya. Acérquese más. No, usted, por favor. Creo que la conozco. ¿No era una de las damas de honor de mi madre? Mucha gente sabe eso, por desgracia. Trato de recordar más. Cuando era niña, solía fijarme en las caras de las damas de honor para averiguar si llevaban los labios pintados. Mi madre no permitía el maquillaje. Y yo no es que fuera mala, pero sí maliciosa. Solía informarla. ¿Cómo acostumbraba a llamarla mi madre? ¿Sura? Cina. Oh, lo siento. Se me ha olvidado. Nini. Sí, Nini. Alteza. Alteza imperial. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta el borsch? No, es una lástima. El general dice que tiene que tomárselo. ¿No quiere comer? Está bien, retírese. Toda la casa, todo lo que tengo se ha desorganizado por usted. Para que esté cómoda, para ayudarla a ponerse buena. No me gusta el borsch. Me da igual que le guste o no, cómaselo. Le advertí por todos los medios que no dijera una palabra al comité. Pudo haberlo estropeado todo. Le había dicho lo de Nini, ¿no? Es posible, no lo sé. Sí, se lo diría yo, o Petrovín, o nos lo oyó alguna vez a los dos. Lo importante... ¿Está enfadado porque empieza a preguntarse quién soy? ¿O porque no quiere que haga nada que no me haya ordenado usted? Solo sé quién no es usted. Igual que sé que si no hace lo que le digo, habrá una camarera más en mi club. Ahora tenemos un plazo de respiro que nos hace falta. Le queda mucho por aprender si quiere alcanzar lo que hemos acordado. ¿Comprende? Sí, comprendo, excelencia. Pues termine de cenar y acuéstese. Por la mañana seguiremos trabajando. Y ahora, etiqueta real. Vamos a ver. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una reina. Majestad. Un príncipe de sangre real. Alteza. Un príncipe de rango común no relacionado con la familia real. Príncipe, supongo, excelencia. Ahora ministros del gabinete... ¡Esto es absurdo! Hasta Ana Koreb lo sabría. Recoja el libro. ¿Y para qué lo necesito? Recoja el libro. Póngaselo en la cabeza y ande hasta allá. No parece hacerse cargo de los gestos, la gracia, el porte de una verdadera hija del zar. No se pueden aprender. O se aprende de niña o es demasiado tarde, excelencia. ¿Le gustaba tocar el piano de niña? No, pero su madre quería que tocara. Sigue sin gustarme. Mis manos ya no tienen fuerza. Está bien, puede servirnos de explicación. Pero escuche esto, porque es importante. Su tutor quiso que lo aprendiese para demostrar a su madre que las lecciones no habían sido en vano. ¿Y llegué a aprenderlo? Sí, pero lo odiaba. Ahora me gusta. Es muy bonito. Muy bien, ahora la polonesa. ¿Puedo descansar? Sí, después del baile. ¿Allá vamos? No puedo. Sí que podrá. La cabeza levantada, la espalda derecha. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Por favor. Por favor, concéntrese. Y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No puedo seguir, estoy muy cansado. Un poco de descanso. No hay tiempo, descansaremos después de comer. Vamos. Estoy seguro de que no le importará bailar esto. Es el baile que tanto le gusta. Para atrás, para atrás. Por favor, sonría. ¿No me dijo el otro día que le recordaba algo? Sí, mi primer baile. Y su primer amor, sin duda. Sí. ¿Quién era él?
No me acuerdo. Bueno, ¿era rubio o moreno con bigote? No lo sé. Un día es rubio, otro es moreno. No lo sé. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Qué haces aquí? Ya no puedo más. Ya no sé quién soy. No sé lo que recuerdo ni lo que me han dicho que recuerde. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién soy yo? Ana. Ana, soy yo Ana. ¿Por qué no Tamara? ¿Por qué no Lisa? ¿Por qué no Tatiana? Sí, ¿por qué no Tatiana? Ya no puedo más. No quiero nada de esto. Tengo que ser yo misma. Quiero ser yo misma. Quiero que alguien me lo diga, alguien que me acepte, sí, alguien que... Sí, he trabajado mucho estos días y está agotada. Pero ya casi hemos terminado. Ah, sí. Entonces usted sabe quién soy. Una noche de descanso y... Tiene que saberlo, es preciso. Debe acostarse. No, me voy, me voy. ¡Basta! Acuéstese enseguida. Mi padre era muy severo. No me gustaba obedecerle. Pero era un auténtico domador. General Bunin. ¿Qué? ¿Quién soy yo? No lo sé. La condesa Iliana Petrovna y el príncipe de Wolfgang. Señora, su alteza y el general estarán aquí muy pronto. Permítame agradecerle de nuevo cuanto está haciendo en nombre de todos nosotros. No debe darme las gracias. Es para mí una felicidad poder hacer algo para ayudar en todo lo posible. Oh, excelencia. General Kavelensky. No puedo decirle lo importante que es hoy aquí su presencia. Mi querida Irene, prometí a tu padre que te vigilaría. Algunas veces es un poco difícil. Le aseguro que no se arrepentirá de haber venido. Esa es una promesa que vas a tener dificultad en cumplir. ¿Puedo sentarme? Por favor. Esta maldita gota. Por aquí. Albert, una silla para su excelencia. Ocúpate de su excelencia, ya sabes cómo es. El conde y la condesa Royalovich. El viejo zorro en persona. Nunca pensé que vendría. Tal vez desee no haberlo hecho. ¿Cuántos vas a tomar? ¿Se van a creer que tienes hambre? ¿Hambre? No tengo hambre, son los nervios. No, gracias. Su excelencia el conde Nazumov. ¡Genia! ¡Grixa! Es algo verdaderamente maravilloso. Sí. ¿Qué? Caviar rojo. ¿Quieres decir que sí. Si el caviar fuera auténtico? Ella también sería... Excelencia. Por favor, quedaos aquí, excelencia. ¿Eh? Quedaos aquí, haremos que ellos vengan hasta vos. Ya comprendo, de tantas caras conocidas. Oh, sí, y sus nombres son los que queremos. ¿Qué? Queremos que firmen con sus nombres un documento para convencer al Banco de Inglaterra. ¿Sí? Sí, sí. Para convencerles... Alteza Imperial, la gran duquesa Anastasia. Por aquí, Alteza, en esta habitación. Stefan. Mi querido general, esto es tan emocionante. Alteza Imperial, por favor. Siga. Bien, Petrovín. Allá vamos. Señoras y caballeros, queridos amigos, quisiera decir unas palabras, vamos, pero vamos, hoy... Vamos, está haciendo demasiado. Me resulta más difícil hablar. General Bunin, ¿quiere hacer el favor? Como ustedes saben, yo soy el último en creer en milagros o resurrecciones. Pero la realidad no puede establecerse sin ayuda. Sin ayuda legal, testigos y documentos firmados. Francamente, esperamos, necesitamos que aquellos de entre ustedes que crean en esa realidad se adelanten después de la recepción y firmen estos documentos voluntariamente.
Ahora, estoy bien seguro que algunos han venido a poner obstáculos. Las razones, políticas, monetarias, todos las conocemos. Hay personas a quien, y es comprensible, la revolución ha endurecido. Y hay otras que están dispuestas a declarar por cualquier persona y por cualquier cosa, y lo han hecho. No pretendemos obligar a ninguno de ustedes. A todos les traemos una persona que durante 10 años ha sufrido algo peor que la muerte. Es nuestro deber restituir a esta extraordinaria persona al mundo de los vivos. Si son sentimentales, háganlo porque ha sufrido bastante. Si son humanos, háganlo porque debe hacerse justicia. Si son rusos y leales súbditos a su difunta majestad, digan conmigo: nuestra única esperanza es su hija, Su Alteza Imperial, Anastasia Nikolaevna. Su Excelencia la Condesa Baranova. Alteza, cuando Irene, cuando Madame Lisenskaya me lo dijo, confieso que tuve dudas. Tenéis que comprenderlo. Verdaderamente es un milagro. ¿Sí? Sí, Alteza. Nos encontramos solamente una vez. Ahora recuerdo, cerca del campo de tenis en Livadia. Sí. También recuerdo que mi tío Alex le concedió el título porque le gustaba el baile. Pero usted le puso en ridículo. Mi madre nunca la quiso, mi padre tampoco y yo nunca la quise. Por favor, váyase. Escuche un momento, aún no es usted Anastasia. ¿Y si yo tuviera alguna influencia? He dicho que se vaya. ¿Se ha vuelto loca? ¿Por qué? No conteste. Se lo advierto por última vez. ¡Excelencia! No os iréis sin ver a su Alteza. Ya la he visto. Oh, pero se sentirá decepcionada si no vuelve a veros. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Eh? ¿Que cómo? Pues... La verdad, Excelencia, no lo sabemos, pero estamos seguros de... Pues claro, Excelencia. ¿Y yo? Querido Iván Vasilievich, ya que se ha quedado tanto rato y después de todo me había prometido... Bueno, Irene, te complaceré. Pero no esperes que me quede demasiado. Me duele el pie. ¿Excelencia? Creo que le espera una sorpresa. Su Excelencia... Me alegro mucho de verle, Iván Vasilievich. Le han dicho mi nombre, muy amables. ¿No quiere sentarse? No, gracias. No pensaba quedarme. El chambelán de mi padre era un hombre de exquisita cortesía. Su Majestad me alababa por muchas cosas, pero no recuerdo que mencionara la cortesía. El chambelán de mi padre era también un hombre moderado que no juzgaba antes de... Madame, perdóneme. Sufro un doloroso ataque de gota, sin duda en castigo de mi poca moderación, y estoy ansioso de volver a mi bañera de agua caliente. Hay muchas características, muchos detalles que, como usted, podrían recordar docenas de personas. Mis relaciones con los hijos de su Majestad eran impersonales, públicas, de modo que mi juicio solo puede ser cuestión de opinión, y esa opinión solo puede ser determinada por el parecido y el aire. Excelencia, 10 años son mucho tiempo. No, ya he advertido el parecido. En cuanto al aire, la he estado observando y me ha complacido. Me ha hecho volver a mi butaca del Teatro Imperial de San Petersburgo, pasillo de segunda fila todos los martes por la noche. Porque el objeto del teatro no es solo imitar la realidad, sino crear la ilusión. No pretendo ser sarcástico cuando le digo que es usted una excelente actriz, madame. Ha hecho bien sus estudios. Mi enhorabuena. No lo acepto. Madame, me duele el pie. A mí me duele la vida y todavía no la he vivido. Usted no cree porque prefiere no creer. Dice que mis palabras no le convencerán porque tiene miedo de que diga las palabras exactas. No me ha interpretado, madame. También he dicho que el aire, el porte de una gran duquesa me convencerían. Pero no lo veo en usted. Ni un gesto solo. Solo uno valdría más que todas las palabras que puede pronunciar. Buenas tardes, madame. ¿Cómo se atreve usted a fumar en mi presencia sin mi permiso? ¿Quién es usted? 15, 16, 17, 18. Y podían haber sido 51. Y tú estabas tan seguro de que iban a ser casi unánimes. ¿No dijo el viejo zorro que su actuación había sido arte verdadero? Eso no lo hacemos por el arte, lo hacemos por dinero. Escuchad, esto no puede seguir siempre así. Unos diciendo que es ella y otros que no es ella. Precisamente, he tomado una decisión. ¿Así? ¿Cuál? Solo hay un medio. Ir a lo más alto. ¿Se refiere a la abuela? Sí. La emperatriz madre. Sí, claro. Como que la abuela está sentada en su castillo de Copenhague, mordiéndose las uñas y esperando a que nuestra Sara Bernard le haga su numerito. Es nuestra única salida. Como jefe de la familia, nadie se atreverá a oponerse a su palabra. Oponerse a su palabra. Excelencia, su Alteza quiere verle. ¿Su qué? Es que no lo es. Que espere. Poco será. Está haciendo el equipaje. ¿El equipaje? ¿A dónde va su Alteza? No lo sé y no me importa.
Creí que se había divertido hoy. Sí, hasta que me avergoncé. Me avergoncé de permitir que me exhibieran. Me avergoncé de recurrir a trucos de circo. Me avergoncé de pedir a la gente que firme un papel diciendo que soy auténtica. ¡Soy auténtica! Pero no me rebajaré a demostrárselo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es usted? Creo que lo sé. ¿Hoy? ¿Y mañana? ¿Estará tan segura mañana y el día siguiente? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja creer? La dejaré creer cuando yo mismo esté seguro por completo. Nadie estará seguro nunca, y usted menos que nadie. Eso también lo he sabido hoy. Se equivoca. Esas personas no merecen que se esfuerce. Pero hay alguien que sí lo merece. Una palabra suya y todos se arrastrarán. La emperatriz madre María Feodorovna. La abuela. La abuelita. La abuelita. No consentirán verme. La verá. ¿Cómo lo sabe usted? Sé que la verá. Palabras. Llámeme conspirador, llámeme lo que quiera. Pero en el fondo sabe que si alguien puede conseguir que la reciba esa anciana, soy yo. Y haré que la reciba por su bien. ¿Por mi bien? Sí. Usted nunca ha hecho nada por nadie más que por usted mismo. Le gusta jugar con las personas, burlarse de ellas, por eso hace esto. Como un juego para demostrar que es usted grande y vive, y los demás son pequeños y están muertos. Sí, y por dinero. ¡Adelante! No le temo. Siéntese. Si quiere marcharse cuando haya terminado, no la obligaré a quedarse. Supongamos que tiene razón. Y la verdad es que la tiene. Pero eso es mayor motivo para que venga conmigo a Copenhague a ver a la emperatriz. No se fíe nunca de nadie que obre por motivos nobles. Los buenos nunca están seguros. Y al final la abandonarán. ¿Que nuestros motivos son diferentes? De acuerdo. Pero nuestro objetivo es el mismo. Y eso es lo que cuenta. Bueno. ¿Vamos a Copenhague? La otra noche tuve un sueño. Sí. Soñó que su padre era domador de fieras. No. Esta vez fabricaba muñecos. Y mi madre era su ayudante y les pintaba las caras. Los perfectos antepasados de una marioneta. Sabe que iré. Siempre lo sabe. La emperatriz siempre vestía de negro, ¿verdad? Sí. Llevo 10 años deseando verla. Nunca fue una mujer débil, ni siquiera antes del fin. Sí, ya lo sé. ¿Lo sabe o lo recuerda? El príncipe Paul, vamos a ver. Sobrino de la emperatriz, primo segundo mío, del que fui prometida cuando yo tenía... ¿Cuántos años? 16. Muy atractivo. ¿Se acuerda de él? No. Pues debería acordarse. Le diré un secreto. Ese primer vals que usted nunca ha llegado a olvidar, lo bailó con él. Aduana danesa, ¿tienen algo que declarar? No. ¿Madame? Gracias. ¿Madame Anderson? ¿Madame Anderson? Ah, sí. Bunin, ¿está todo en regla? Sí, eso parece. Bienvenidos a Dinamarca. Espero que disfruten de su estancia. Gracias. Siento haberme olvidado. He tenido tantos nombres. Costó mucho conseguirle este. ¿Por qué Anderson? Porque necesitaba algún nombre. Yo una vez tuve una relación con... ¿Una señora? Bueno, no hablemos de ello ahora. Madame Anderson. Lo menos real de mi persona es mi realidad legal. ¿Qué fue de la otra Madame Anderson? Oh, no tiene mucha importancia. Ya, se cansó usted de ella. Este visado solo vale para 14 días. 2 semanas. La gente dispone de toda una vida para alcanzar un fin. 2 semanas no serán suficientes. Tienen que bastar. Eso. Lo hacíamos en caballería siempre que veíamos desfilar a la infantería. Óigame,
¿Qué significa este desfile? Nada de particular. Lo tenemos todos los días que el rey está en Copenhague. Gracias. ¿El rey? Tío Chris, primo de la abuelita, la emperatriz. Bien. Muy bien. Perdone, señor. ¿Quiere acompañar a la señora Anderson a sus habitaciones? Sí, señor. Discúlpeme. ¿Dónde está el bar? Por ahí, señor. ¿Y bien? ¿No hay nada? La emperatriz se niega absolutamente a verle a usted y menos a ella. ¿Y él? No. Nuestro príncipe Pablo vive del dinero de la anciana. Siempre fue bastante audaz. Queda una posibilidad. ¿Se acuerda de aquella medio loca de la baronesa Liebenbau, que era dama de honor de la emperatriz? Vagamente. Ella se acuerda muy bien de usted. Un momento. Tiene usted una cita con ella mañana a las 4. ¿Una cita? Sí. En los jardines Tivoli. Siéntese. No, no, gracias. Es demasiado peligroso. Pero me sentaré. ¿Peligroso? Vamos. ¿A quién podemos encontrar en los jardines Tivoli sino a niños? Precisamente por eso le he escogido. ¡Qué buen aspecto tiene! ¡Estupendo! Pero esta es una ciudad muy pequeña, un pueblo. Centenares de lenguas indiscretas llegarán hasta su majestad. Vuestra dama de honor ha sido vista con ese hombre. ¿Con ese hombre? Tráigame de su deliciosa cerveza. Siempre bebo lo que beben los nativos. ¡Oh, y esto es una locura sin la luna! Mi querida baronesa, nunca cambiará usted. ¿Está usted intentando sobornarme como la emperatriz me advirtió que lo haría? ¿Dónde está? ¿La emperatriz? Ella está haciendo solitarios con sus recuerdos. No, mi querido general, Anastasia, o debería decir su alteza. Es de verdad ella, estoy deseando conocerla. Entonces la conocerá, en cuanto haya sido presentada en Copenhague. ¡Qué mirada tiene usted! Es una pena que yo le resulte inútil. ¿Por qué? La emperatriz no la recibirá nunca, ni a usted ni a esa mujer. Ya la conoce. Gracias. Es un bloque de granito, no llegará ella por medio de Paul. Él le manda sus cuentas como si fueran invitaciones. Se comporta como si aún estuviéramos en Rusia. ¡Rusia! Yo soy las tres hermanas de Chekhov en una sola persona. Nunca volveré allá. Su vida debe ser muy agradable aquí con la emperatriz, ¿no? Con su majestad la vida es un eterno vaso de leche. Vamos, ¿habrá alguna vida de corte? Ni un soplo. ¿No recibe nunca? A sus fantasmas, los espíritus de su familia muerta. Pero alguna vez saldrá a dar un paseo, de compras, a un museo. Se lo diré, pero le prohíbo que repita una sola palabra. Sí, sale de vez en cuando, si hay algo ruso, una ópera o un ballet. Vamos a ver. Esta semana hay un ballet de Tchaikovsky en el Teatro Real. El jueves, creo. Venga aquí un momento. Quiero que esta noche esté lo más bella posible. Oh. En realidad, el príncipe Pablo es un alma muy sencilla. Su vocación y su devoción son una misma cosa, la búsqueda de mujeres hermosas. De haberlo creído necesario, hubiera sido usted capaz de hacerme cirugía estética. Siéntese. Sabe el tiempo que hace que no voy a un teatro. No demuestre demasiado entusiasmo. Siéntese. General, acaban de llegar. ¿Ella también? Sí. ¿Qué
programa. Majestad. El palco más próximo al escenario. ¿El hombre para quien quiere usted que esté hermosa? Sí. ¿Mi prometido? La señora que está a su lado es la baronesa von Liebenbaum, dama de honor de la emperatriz. ¿Pero dónde está la emperatriz? Al fondo, detrás de las cortinas. Tan cerca después de tantos años. De pronto tengo miedo. Vaya con ellos y quédese de pie detrás del bufete. Esta noche puede significar... Sé lo que esta noche puede significar. Vamos. Por favor, tres cafés. ¿Tú la habías visto alguna vez? A la que está con Bunine, ¿no? Buenas noches, Alteza. Oh, Bunine, estábamos hablando de usted. Me alegro de volver a verla. Gracias. ¿Cuándo habéis vuelto? ¿De dónde? De la excursión de caza donde habéis estado hasta ahora. Ajá. Mis relaciones con mi tía me obligan a hacer demasiadas excursiones. Lo lamento. Sí, comprendo. ¿Quién es la preciosa mujer que está con usted? ¿La señora Anderson? Es maravillosa. Sí, es bastante agraciada. ¿Anderson? ¿Es danesa, inglesa? Pues es muchas cosas. ¿Os gustaría conocerla? Sabe muy bien que sí. Permítame presentarle a su alteza el príncipe Pablo von Aralburg. Su alteza imperial, la gran duquesa Anastasia Nikolaevna. Debí imaginármelo. Viaja bajo el nombre de señora Anderson. ¿Sorprendido? Tampoco yo estaba segura de haberte reconocido. Pero lo está ahora. Sí. Todavía no voy a preguntarte si lo estás tú. ¿Es usted muy amable o tiene mucho tacto? Mis felicitaciones. Les ruego me excusen. Tienes miedo. De niño siempre lo tenías. Y es un riesgo tan terrible beber algo con nosotros. Al parecer con el general todo es un riesgo. Hasta beber algo. Entonces bebe conmigo. Ahora me toca a mí. ¿Quieren disculparme? Desde luego. Has cambiado mucho. ¿Tú también? ¿Entonces te acuerdas? Me acuerdo de una niña a quien solía encantar prepararme encerronas. Y yo de un muchacho que siempre tardaba mucho en tomar una decisión. ¿Por ejemplo? Ajá. ¿Me estás poniendo a prueba? No. Te impulso a hablar para poder disfrutar mirándote. ¿Champagne? ¿Por qué no? La baronesa von Liebenbaum, por favor. ¡General Bunine! ¡Qué surprise! Basilis, su majestad desea un vaso de agua mineral. Es usted un monstruo. He sobrevivido a una revolución y ya no me asusta nada. ¿Me perdona que me asegure de que Basilis trae la marca adecuada? Su majestad es muy especial. Desde luego. Majestad. ¿Quién es? Oh. Majestad, perdonadme. Lo hice una vez cuando me dijeron que le habían fusilado. Me sentenciaron dos veces. ¿De verdad? ¿Los blancos o los rojos? Que yo recuerde ambos. Bien por ambos, pero usted sigue aquí. He pedido perdón a vuestra majestad. ¿Por qué? ¿Por esta intrusión? ¿Por la insolencia de utilizar el nombre de Romanov para una empresa comercial? ¿Por llevar varios días llamando a mi puerta? Majestad. Bunine, ya me han presentado a dos Tatianas. Un Alexei, una María y también una Anastasia. No quiero ver a ninguna otra. Estoy tan cansada de estos nietos espectrales como le estoy de la falsa esperanza. He perdido todo lo que amaba. Mi marido, mi familia, mi posición, mi patria. No me quedan más que recuerdos. Quiero que me dejen sola entre ellos. Tal vez un recuerdo pueda ser realidad. Para usted la única realidad es una inversión. Majestad, solo un estúpido os traería una simple inversión. Y penséis lo que penséis de mí, no soy un estúpido. También yo he atravesado la revolución para salir al mundo. El hecho no ha dejado huellas visibles. Sabe usted perfectamente que esa mujer no es mi nieta. Con sinceridad no sé quién es. Pero hay cosas que solo pueden explicarse siendo la mujer que ella cree ser.
Veo ahora que le importa más de lo que entonces creí. No os comprendo. Esto no lo hace solo por dinero. Deseaba de verdad aquel título que no pudo obtener. Y por eso nunca ha perdonado a mi familia. Majestad, he venido simplemente a deciros que sea quien sea esa mujer, solo pide una cosa. Veros. Por desgracia, no me quedan años suficientes para recibir a todas las dementes que tienen obsesión de realeza. Si quiere verme, vuelva usted a enseñarle mis fotografías. Majestad... Vuélvase a París, Bounine. Está perdiendo el tiempo. General, buenas noches. Majestad, pensé que estabais... Déjate de tonterías, mi capa. Así que Bounine sigue siendo atractivo. Ay, sí, majestad. Tremendamente atractivo. Ay, sí, majestad. Liebenbaum, tus voluptuosas fantasías son vergonzosas. Para una mujer de tu edad, estas cosas no deberían tener significado. Sí, majestad. ¿La vio usted? ¿Qué ha dicho? ¿Ha sido...? No la he visto. ¿Qué ha dicho él? Ha estado encantador. Me gusta mucho más de lo que esperaba, según su descripción. ¿Ah, sí? ¿No quiere usted que me guste? Quiero que le guste usted a él más de lo que él esperaba. Perdóname, tía María. Me he encontrado con... Te perdono. Os habéis encontrado con una rubia muy bonita. ¿Está casada? Bueno, ¿quién es? No lo sé aún. Vamos, a mí podéis decírmelo. Liebenbaum, yo he venido a ver la otra función. Majestad. Las joyas, por favor. ¿Las joyas? Sí, las joyas. Por favor, André, ¿quieres entregarlas abajo en la caja? ¿Por qué? Si son falsas. Eso lo sabes tú, pero la dirección no. Ah, propaganda. ¿Alguna cosa más? No, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ha estado muy bien esta noche. Gracias. ¿Puedo retirarme yo también? Sí, debe descansar un poco. El príncipe Paul vendrá a buscarla mañana por la noche. Gracias por conseguir la invitación. ¿La consiguió usted? Yo me limité a aceptarla. La emperatriz no quiere verme, ¿verdad? Oh, la verá. Estoy segura de que esta noche dijo que no. Así que ahora el medio es Pablo por conducto mío. No vacila usted en utilizar a nadie para triunfar. Sí que vacilo. Vacilo hasta estar seguro de los deseos de los interesados. Buenas noches. Bueno, para empezar, una agradable sopa de champán. Y luego, creo que un fricasé de champán. Nada de verdura. Pero sí una buena ensalada de champán. Excelente. ¿Y de postre? Un poquito de soufflé al champán. 1921 es un buen año para el soufflé. Ay, no me gusta el champán, solo me gustan sus efectos. No te gustarán por la mañana. Lo adoro por la mañana. Tendré una fantástica resaca y tu amigo Bounine estará furioso. ¿Sabes lo que es él? Vodka. Rápido, áspero, agudo. ¿Y tú? Champagne, espero. Ah, no seas ambicioso. Cuando eras niña solías decirlo. No, esta noche no. ¿Cuántas veces hemos estado juntos? ¿Cuatro, cinco? Tres. ¿Y cada vez? Ah, cada vez he oído el ruido de tu cerebro. Clic, clic, clic. ¿Es ella, no es ella? ¿Es ella, no es ella? Es muy, muy poco atento por tu parte y muy ruidoso. Esta noche solo quiero divertirme. ¿Tú sabes quién soy yo?
No. Una mujer. Extraordinariamente atractiva. Entonces, compórtate lógicamente. Mira, eso es... eso es difícil. ¿Y sin clic, clic? Ni uno solo. ...1921, definitivamente. Perdonadme, Alteza. Lamento la intrusión, pero su Alteza no se ha recuperado aún de su enfermedad. El doctor ha dado órdenes severas de que se retire temprano. Vodka, puro vodka. Ay, pobre Cenicienta. El coche se convirtió en una calabaza y el cochero en una gran rata blanca. ¿Alteza? ¿No cree que el zapatito pueda cortarle el pie? Buenas noches, Alteza. Ay, qué fea era la hermanastra. Gracias, buenas noches. Gracias. Y gracias. Gracias. Felices sueños. Buenas noches. Ah, se me olvidaba. Mi enhorabuena al cocinero. Buenas noches, Bunny. ¿Puedo hablaros un momento? Es muy tarde. Es muy importante. Sí, me gusta estar con ella y reconozco que es una mujer muy bella. Que tiene la posibilidad de heredar 10 millones de libras. Bunine, me aburre que todo el mundo conozca mis debilidades y las de usted por la belleza y el dinero. Pero no creo que sea tan extraño porque son las cosas más deseables del mundo. Bien, ¿qué os proponéis hacer? A veces empuja usted demasiado. Su visado caduca dentro de 4 días. Si para entonces no ha visto a la emperatriz... Ha llamado con mucha violencia a esa puerta, Bunine. Y precisamente cuando mi tía cree que alguien quiere obligarla a hacer algo, es cuando no hace nada. ¿Y cuándo hacéis vos algo? Eso depende. ¿De las ventajas? Ya está empujando otra vez. Ahora son muy grandes, mi querido príncipe. Muy grandes. Buenas noches. ¿No acaba de venir de un restaurante? Sí, pero era un restaurante muy raro. No había comida. ¿Por qué no me lleva usted mañana allí? Ha bebido demasiado. Oh, no, no. No he bebido bastante. ¿Pido que nos traigan algo? ¡No! ¡No! Su cuarto debe estar muy aburrido. En el mío todo el mundo se está divirtiendo mucho. ¿Quiere usted unirse a nosotros? ¿Por qué no deja ya de decir tonterías y se va a dormir? ¡Irse a dormir! Cuando dormimos, dormimos y nos vamos a dormir. ¡General! Tengo que hacerle una confesión. He mentido. Aquí no hay nadie más que yo. ¿Me oye? ¡General! ¿Por qué no hace usted una confesión? Digo, una confesión. Bueno, es lo mismo. Vamos, general. Una confesioncita. Una confesión chiquita, chiquita, chiquita. Príncipe Pablo ha preguntado 2 veces por vuestra majestad. Gracias, Pedia.
Buenas tardes, majestad. ¿Ha disfrutado vuestra majestad del paseo? Sí, había silencio para variar. El príncipe Pablo. Ya lo sé, llamó dos veces. Está esperando allí a vuestra majestad. Majestad, siento mucho ser tan persistente, pero... ¿Dinero? Mucho más importante. Oh, ¿una mujer? Muy bien, pasa. Bueno, ¿quién es ella? Iré directamente al asunto, majestad. Es lo que sueles hacer. ¡Tarde, condesa! ¡Llega tarde! Liebenbaum, no estoy de humor para oírla. Tuve que ir hasta la ciudad en el tranvía. ¡En el tranvía! ¡Figúrese cuando...! ¡Oh, su bursitis otra vez! No tengo bursitis. ¡Tengo jaqueca! ¿En el hombro? En otro sitio no me sorprendería tanto. ¡Liebenbaum! ¡Ya está bien de...! ¿Hay alguien allí con ella? Paul. ¿Paul? ¿Sabe que ha sido visto en público con esa mujer? ¿Con qué mujer? Con la impostora. Tened cuidado, condesa. Tal vez la emperatriz la acepte. ¿Cree que él la va a convencer para que lo haga? Se está haciendo vieja. Jamás. Y está sola. Jamás. Y ella... Jamás. ¡Liebenbaum! Majestad. ¿Sabes lo que quería? Me lo imagino, majestad. Que reciba a esa mujer. Con qué facilidad acepta los trucos que ella realiza. Y que demuestran que puede recordar las enseñanzas de Bunine. ¿Y qué si hay un parecido? ¿Y qué si ella cree ser Anastasia? Desear un sueño no lo hace realidad. Es una impostora, tiene que serlo. Bueno, ¿no lo es? Yo no lo sé, majestad. Todos creéis que soy obstinada. ¿Verdad? Muy obstinada. Demasiado, quizá. ¿En qué hotel se aloja? Créame, hice lo que pude. Lo siento sinceramente. Sinceramente. Lo firma Pablo. Una letra horrible. ¿Creéis de verdad que vio a la emperatriz? ¿Qué más da que lo hiciera y que ella se negara o que no lo hiciera? La respuesta para nosotros es la misma. No. ¿Diga? Sí. ¿Quién? Gracias. La baronesa von Liebenbaum sube hacia aquí, con una señora. ¿Con una señora? Será mejor que paséis dentro los dos. ¿Una señora? ¿Cree que será? Sí, lo creo. Petrovín, ven. ¿Quién sube? Creo que la emperatriz. ¿A qué viene aquí? Ahora. No puedo enfrentarme con ella. No sea estúpida. No, no estoy bien del todo. ¿Por qué ahora? Si tuviera un poco de tiempo. Prepárese. Majestad. Te espera abajo, Liebenbaum. Os estoy profundamente agradecido, majestad. Solo espero que la opinión que tengáis de mí no sea causa de... Hágala salir. Alteza, su majestad está esperando. Valor. El parecido podría servir para un museo de figuras de cera. No me reconocéis. ¿Debo hacerlo? ¿Quién es usted? ¿Dónde nació? Mi partida de nacimiento dice que en Sarcoyeselo. Pero en realidad nací en Pétero. Hija sin duda del zar Nicolás II y de Alejandra. Y nieta de María Feodorovna, la emperatriz viuda. He visto a demasiados Romanov resucitados. Los pelotones de fusilamiento apuntaban tan mal que no sé cómo triunfó la revolución. Dos veces me dispuse a buscaros. Pero hubo tantos días, semanas, incluso meses en que yo misma no sabía quién era. ¿Ahora lo sabe?
Creía que sí, pero si no me reconocéis vos. Tanto he cambiado, Majestad. Uno no cambia, señorita. No, si tiene quien le quiera. Tal vez si el cariño no me hubiera sido arrebatado tan bruscamente, yo no hubiera cambiado. Está usted haciendo un uso vulgar y sentimental de un episodio que para mí es un gran dolor personal. Perdonadme. Olvidé por un momento que vos consideráis aquella tragedia más vuestra que mía. Estoy tratando de... Estás poniéndomelo muy difícil, abuelita. No le he dado permiso para llamarme así. Lo siento. ¿Usted cree que una mujer solitaria debe estar ansiosa de que alguien la llame abuelita? Mi soledad ha sido tan dura como la vuestra. La mayoría de la gente está sola. Y por lo general por culpa de cada uno. Pero ninguna clase de mascarada puede llenar el vacío. Usted me pide que la reconozca, lo hace muy bien. Sus ojos están húmedos y su voz trémula de emoción. Comprendo que se encuentre sola y que busque amor. ¿Quién no lo hace? Pero el amor que me pide a mí pertenece a una muerta. ¿Estáis segura? Ha conseguido que la reconozcan los sentimentales y los ambiciosos. Yo no soy ni lo uno ni lo otro. De modo que me rechazasteis incluso antes de abrir esa puerta. Me dijeron que me haríais preguntas difíciles y no tenéis interés suficiente para hacerme una. No, no me interesa ver una demostración de los trucos que le han enseñado sus socios comerciales. Pero si a mí no me importan nada sus negocios, ni me importa nada el dinero. Oh, pero sabe lo de la herencia. Sé lo que me han dicho. Yo no quiero dinero. Decidme a quién debe ser entregado y se hará. Eso es fácil decirlo, pero no puede usted entregar nada hasta que lo tenga. Y no puede conseguirlo sin que antes yo la reconozca. Es inútil decir que no es eso lo que quiero. Sois tan inflexible. Recuerdo haberle oído a mi padre que en una discusión erais la más dura de la familia. Entonces pensé que aquella era una palabra muy fuerte porque estabais peleando con mi madre solo por un collar. ¿Era de esmeralda? Sí. Queríais retenerlas aunque pertenecían al tesoro imperial. ¿Quién le ha dicho eso? Oh, muchas personas debían saberlo. Las usasteis con vuestro último traje de corte, terciopelo verde y oro con una larga cola. La fotografía no me favorece, pero es clara. Mi padre se puso de parte de mi madre en la pelea. Todos estaban unidos contra vos, pero os obstinasteis y os quedasteis con las esmeraldas de Figi. ¿Dónde aprendió usted a llamar Figi a Catalina la Grande? Siempre la llamábamos así. Algunas veces llamábamos igual a María por cómo miraba a los hombres. Y Olga solía decir... ¡Basta! Le prohíbo que pronuncie esos nombres. Puedo hablar de ella si quiero. Son mis hermanas. ¡Impostora! ¿Me llamáis así? Si le queda alguna decencia, termine con esta farsa. La pagaré. Le daré más dinero del que le ha prometido Bunine. ¡Váyase! Le estoy ofreciendo dinero. Por favor, váyase. No, se da por vencida. No ha sido bastante haber sufrido en los hospitales, donde me interrogaban, me utilizaban, me rechazaban. Y antes de eso, el sótano y la huida. Un rescate al borde mismo de la tumba, años de amnesia en un manicomio, excelente material para un melodrama. Días interminables, en que la conciencia de vivir iba imponiéndose por medio del dolor. Eso no es un melodrama. Y luego, despacio, salir por fin luchando. Del agua, al aire, a la luz, pensar. Sí, tal vez. Sí, puedo ser. Debo ser. Soy. Soy. Mi abuela vive aún para decírmelo. Mi abuela vive para tenderme la mano llena de dinero. Preferiría que me abofetearais con esa mano. La trágica escena de la desesperación. Bien hecha. No se olvida de nada, ¿verdad? Lamento, señorita, que su fracaso en convencerme constituya una decepción tan cruel. Adiós. No os vayáis. Acaba de decirme que me vaya. Prometo no decir nada más para intentar convenceros. Entonces, ¿qué quiere de mí? Unos minutos más, un momento más para estar con vos. Para imaginarme que no pensáis como pensáis. Para cerrar los ojos e imaginarme hace muchos años. Una terraza al sol del verano. No, no, no. Prometo no pronunciar nombres ni lugares. El olor del aire del mar. El sonido de una pelota de tenis. Las risas que llegaban de las otras pistas. Y tu voz llamándome Malencalla. Y luego, de pronto, un relámpago en el cielo de verano. Está enferma. Lo estuve, pero ya no lo estoy. ¿Ha consultado un médico? ¿Un buen médico? No, no tengo fe en los médicos. Pero sois muy amable preguntándome. Debo irme. En realidad no me sorprende que no me reconozcáis. La verdad es que he cambiado mucho. Me había pedido solo un momento. Lo raro es que vos habéis cambiado muy poco. Es como si el horror de todos estos años os hubiera hecho más fuerte. No soy fuerte, señorita. Déjeme marchar. Es usted demasiado lista para mí. Soy una anciana y mi fuerza es solo exterior.
Al menos hemos vuelto a ver. Y nos veremos otra vez, cuando mi mente esté más clara. Pero ahora... No, será mejor no volver a vernos. Os habéis suavizado hacia mí, pero luego os arrepentiréis. Diréis, todo era una comedia. Era una buena actriz a la que han alquilado por dinero. Y, en cierto modo, es verdad. Estaba muerta de hambre cuando me escapé la última vez. No tenía dónde ir. Bunin me encontró a la orilla del Sena. Puede que sea más bueno de lo que pensamos. O tal vez hubiera debido huir de él también. Pero estaba cansada de huir. ¿Se encuentra bien? Sí. Y si es mejor para vos no creer... Está enferma. No, solo toso porque estoy un poco asustada. No significa que... Repita eso. ¿Que toso cuando estoy asustada? Cuando eras pequeña, tosías cuando te asustabas. Malencaya. Malencaya. Has venido desde tan lejos y yo te he esperado tanto tiempo. No, 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 no. No tienes por qué estar asustada. No, no, no hables. Estás a salvo, Anastasia. Estás conmigo, en tu casa. Los fantasmas pueden irse. Las habitaciones cerradas se abrirán. ¿Sabes? Tengo un criado, un hombre muy viejo, que todas las noches va de una habitación a otra, encendiendo las lámparas hasta que todas las habitaciones oscuras están hechas un ascua de luz. Y a lo mejor todos hacemos lo mismo. Encender lámparas muertas para iluminar un pasado desaparecido. Yo creí que habías muerto, pero has vuelto. Anastasia, has vuelto. Pero, por favor, si no eres tú, no me lo digas nunca. Mucha gente va a las tiendas y a los restaurantes, ¿sí? También podríamos hacer un viajecito a América. Después de todo, es el único país que queda donde se respeta el dinero como es debido. Odio los viajes. A mí me gustaría ir a Uruguay. ¿Sí? ¿Por qué? Me gusta el nombre, Uruguay. Yo lo odio. Y Guatemala. Oh, suena tan lejos. Sí, mucho. ¿Por qué no compras un barco y te lanzas al mar? Odio el mar. Mi querida Maxime, estás aquí para comer, beber, disfrutar el espectáculo y pasarlo bien. Odio la comida rusa. Odio ese champán. Estoy harta de los gitanos y lo estoy pasando muy mal. Entonces vete a tu casa. Odio mi casa más todavía. ¿Tan pronto? Oye, ya ha vuelto de la estación. Puede que ella no viniera en el tren. Puede que no. ¿Ha pasado algo? ¿Han llegado? ¿Vino ella? La emperatriz, Pablo. ¿Bien? Todo ha ido normalmente. Ve a empolvarte la nariz. ¿Cuánto tiempo debo tardar? Ya te llamaremos. Vete, vete. Bueno, Petrovín. Han llegado todos. Entonces, ¿por qué no está él con ella en el hotel? Sí. Probablemente vuelve a repetirse lo de Copenhague. Yo le dije que debía haberse quedado allí. ¿Quedarse allí? Pero si la emperatriz no le dejó ver a su alteza. O al menos eso fue lo que dijo Pablo. No, quedarse era derrochar dinero. Von Liebenbaum nos espera a las 10 de la mañana. De modo que han accedido a que la ceremonia de presentación sea mañana por la noche. Magnífico, tendremos la conferencia de prensa a las 7:30. En el gran salón de baile de su hotel. Muy bien. ¿Y qué hay de los rumores de matrimonio? Sí, ¿podemos anunciar su compromiso con Pablo? Oye, cada vez que se nombra a Pablo, actúa de una forma rara. ¿Tú crees que está celoso? Sí,
Empecé a pensarlo en Copenhague. Vaya, ya estás comiendo como un cerdo. Es que ya estoy nervioso. ¿De dónde diablos ha salido eso? Del almacén de la ópera. Yo creo que es muy impresionante. Stepan, que apaguen esas luces. ¿Qué hora es? Las 8:20. La prensa lleva ya 40... Demasiado tarde para quitar el trono. Por el amor de Dios, déjate de esas tonterías. Petrovín. Pero si están ensayando... Ya ensayarán luego. Por favor, caballeros, por favor, después de la conferencia de prensa. Estoy confuso, aturdido. Cuando hace tiempo hablamos de esta... Stepan, di a su alteza que estamos preparados. Petrovín, que pase la prensa. ¿La ha visto? ¿Ha hablado con ella? No, te lo he dicho 50 veces. No los he visto, ni a él ni a la emperatriz. Puede que si te lo escribiera con mucho cuidado y con letras grandes... Perdona, estoy harto de todo este asunto. Cuanto antes se termine, mejor. Desde luego ha cambiado usted, excelencia, pero no se harte demasiado. Ya es algo tarde. Por aquí, por favor. Encontrarán copias de la lista de invitados y otra información sobre esta mesa. Sí, esta es la habitación donde esta misma noche, más tarde, se celebrará la ceremonia de presentación. Señoras y caballeros, lamento que no puedan estar presentes aquí esta noche, pero ese es el deseo de Su Majestad Imperial, la Emperatriz Madre. Sin embargo, Su Alteza Imperial, la Gran Duquesa Anastasia Nikolaevna, ha consentido amablemente en verles unos minutos. A las 9:30 abrirán el baile la Gran Duquesa y Su Alteza, el Príncipe Pablo von Aralburg. A las 10:15... ¿Es cierto que van a casarse? ¿Anunciarán esta noche su compromiso? Pues de modo completamente extraoficial. En todo caso, no tenemos información sobre ese asunto. Sigue. A las 10:15, la Emperatriz Madre hará su entrada. A las 10:30, se tocará el himno nacional ruso y Su Majestad presentará oficialmente a su nieta. Señoras y caballeros, es para mí un placer presentarles a Su Alteza Imperial, la Gran Duquesa Anastasia Nikolaevna. ¡Qué bonito vestido! Venga, vamos, deprisa, muchachos, no perdáis tiempo. Ahora, vamos, venga, a ver si conseguís una buena foto, ¿eh? Ahora, así una. Segunda fotografía bajando la escalera. Esa es bárbara, muy bien. Sí, señor, buen trabajo. ¿Qué le ocurre? Lo encuentro de muy mal gusto. ¿Podemos sacar su fotografía en el trono? Su Alteza no se ha recuperado totalmente de su larga enfermedad. Por tanto, les pido que la entrevista sea lo más breve posible. Alteza, ¿es cierto que le resultó bastante difícil llegar hasta la emperatriz? He estado 3 semanas en Copenhague y casi todo el tiempo estuve con Su Majestad. ¿Se casará con el príncipe Pablo? La ciudad me pareció extraordinariamente bonita y hospitalaria. ¿Qué nos dice de la herencia? ¿Cómo piensa gastarla? Recibirá los 10 millones. Si llegara a recibir una herencia, yo quedaría más sorprendida que ustedes. ¿Estuvo usted en Rumanía después de escapar de Rusia? Sí. ¿Estaba en un hospital de Bucarest en diciembre de 1920? Sí, estuve en un hospital en Bucarest. ¿Cuándo? No recuerdo exactamente. ¿No recuerda? Yo sí. Yo estaba convaleciente en la sala contigua cuando la ingresaron a usted. Es posible. Posible, pero no lo recuerda. Pues cuando la dieron de alta, un hombre la estaba esperando y la acompañó a casa. Yo. General, por favor, no podemos continuar. Silencio. ¿Cuál es su nombre? Mikael Vlados. ¿Vlados? Y el suyo, Ana Corez. ¿Corez? ¿Es verdad eso? Sí, he usado ese nombre. ¿Lo ha usado? Su Alteza ha usado muchos nombres y se ha visto obligada a ocultarse. También ha sufrido de amnesia. Por favor, Mikael Vlados. Sí, estuvimos en el mismo hospital en Bucarest. Le trataron unas heridas en la cabeza. Así es. Causadas por la explosión de un tren en las afueras de Bucarest. Sería usted capaz de declarar a la prensa. Sí, que conteste, que haga declaración. Señoras y caballeros, por favor, por favor. Su Alteza no puede oír sus preguntas y menos contestarlas. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Si fui herida en la explosión de un tren en las afueras de Bucarest? Sí, sí, exactamente. Recuerdo haber estado en un accidente de tren. No sé si resulté o no resulté herida. Pues, ¿de qué son esas heridas? ¿Las sufrió en Rusia o en Bucarest? ¿No es posible haber sido herida 2 veces? En una guerra, tal vez. ¿Qué otra cosa es una revolución? Lo siento, señoras y caballeros, la entrevista ha terminado. Asegúrate de que hay hombres apostados en todas las entradas para impedir que los periodistas se acerquen a los invitados. Y comprueba en la puerta todas las invitaciones. Sí, señor. No le facilito mucho las cosas, ¿verdad? ¿Fue un desastre? Publique la prensa lo que publique, antes de que salga a la calle, los invitados estarán aquí y la emperatriz habrá hecho la presentación. Ah, perdóneme, ¿puedo fumar? Puede hasta darme uno. Gracias. Las escaleras no están haciendo ningún bien al vestido. Eso no importa. Importará dentro de una hora.
Hacía mucho tiempo que no le veía. Y me ha echado mucho de menos. Le he echado de menos, sí. ¿Por orden de quién no me ha visto? ¿De la emperatriz o de Pablo? Al parecer cree usted que yo no puedo dar un paso sin órdenes de nadie. Ah, era usted quien no quería verme, ¿por qué? Me pareció mejor no hacerlo. Así que los rumores de matrimonio son ciertos. Usted mismo me dijo que Pablo y yo estábamos prometidos hace años. ¿No está tomando demasiado en serio sus deberes reales? Con independencia, querrá decir. La marioneta ha movido sus propios hilos. Eso es pueril. Usted siempre ha tenido la obsesión de verse obligada a hacer lo que la gente le ordena. No, la gente no. Usted. Tonterías. ¿Ah, sí? Usted me empujó hacia Pablo. Y ahora está contra él. ¿Por qué? ¿Tiene miedo de que él asuma el mando? ¿Sobre qué? Sobre mí, sobre el dinero. El dinero no me importa nada. Entonces, ¿qué es lo que le importa? ¿Que yo pueda ser Ana Coret? Me tiene sin cuidado cuál es su nombre o quién sea usted. Lo único que me preocupa es cómo ha cambiado. ¿Yo he cambiado? Sí, cuando empezamos solo deseaba averiguar quién era usted. Dijo que era lo único que quería. Sí, eso dijo. ¿Y era cierto? No. Ahora quiere ser la gran duquesa Anastasia Nikolaevna. Quiere estar en un trono colocado sobre cadáveres reales. ¿Por qué ha de odiar siempre? ¿Por qué ha de ridiculizar? ¿Ridiculizar a quién? ¿A sus amantes y leales súbditos? ¿Esqueletos embalsamados? A ellos no les importa usted. Solo quieren sacar algún dinero y mejorar su posición en un mundo que está muerto y enterrado para siempre. Pero usted no decía eso hace un mes. Entonces lo quería, y lo quería para mí. Pues ahora me gusta. Muy bien, adelante. Sea una gran duquesa. Hágalo todo bien real casándose con un hombre que no se acercaría a un altar si no fuera usted una heredera. Con que la verdad es insultante. Una vez me dijo usted que yo era egoísta y ambicioso, y yo admití que tenía razón. ¿Por qué no tiene ahora el valor de admitir que tengo yo razón? ¿Te acuerdas? ¿De qué? De la música de este vals. Sí, claro. No, no te acuerdas. Lo siento, ¿debo acordarme? No, fue hace mucho tiempo. Mi primer vals, mi primer baile, mi primera... ¿Qué? Pareja. Creí que eras tú. Debió ser otra persona. ¿Pude ser yo? En realidad no importa. A lo mejor ni siquiera fue en un baile. Francamente, no te comprendo. ¿Por qué? ¿Porque no negué lo que dijo Blados? Sí. ¿Cómo sabes que yo no soy Ana Coret? Habla en serio. Ya lo hablo. Realmente te estás portando de un modo muy extraño esta noche. ¿Quién te ha dicho cómo se porta Ana Coret? Sé cómo te portas tú, y tú eres lo único que me interesa. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Entonces anunciaremos nuestro compromiso esta noche. Esto me gustará mucho. El príncipe Paul von Adalbur y la señorita Ana Coret. ¿Anunciarás eso? Claro que no. Oh... Porque no es cierto. ¿No? Supón que no tengo título, ni herencia, ni nada. No puedo suponer eso porque sé perfectamente quién eres. ¿Y si no puedo conseguir el dinero? ¿O si no lo reclamo? Podrás y lo harás. ¿Por qué ser pobre cuando fácilmente puedes ser rico? Los pobres tienen una sola ventaja. Que saben cuando se les quiere por sí mismos. Lo siento, pero me niego a tomar esa frase en serio. La emperatriz está lista. Está arriba en el Salón Verdier. Ya es casi el momento. Está bien. Ah, Piotr Ivanovich. ¿Mm? Si no estoy de vuelta a tiempo... ¿Por qué no? Continuad sin mí. ¡Sergio Pavlovich! ¿Verdad que todo esto es maravilloso? Nunca la he visto tan bella. ¿Con esto? Hoy en día no se puede viajar. Figúrese tratar de meter esto en una maletita moderna. Los tiempos no están hechos para la elegancia, pero usted la ha traído, Sessuar. ¿Qué le pasa? Parece disgustado. No, solo cansado. ¿Quiere preguntar a su majestad si puede recibirme unos minutos? Sabe que lo haré. General, general. Puede pasar. Ha sido muy amable. Por si acaso, ya sabe lo de los periodistas. Gracias. Vasily, su majestad espera al general. Estaba a punto de llamarle, Bunine.
Mi nieta me ha advertido que la prensa de mañana publicará algo desagradable. Eso me temo, Majestad. Gracias. Es probable que pagaran a ese hombre para originar trastornos. Su Alteza dice que... Sé lo que ella dice. Desgraciadamente no se da cuenta de que la verdad algunas veces es contraproducente. He preparado una declaración para la prensa que quiero que usted les dé antes de marcharse esta noche. Me voy ahora, Majestad. Sí. ¿Y por qué? Creo que mi trabajo ha terminado. Satisfactoriamente, espero. Y puesto que esta es vuestra noche, creo mi deber... No, esto no es cierto del todo. Quería simplemente despedirme de vos. Extraordinario. Quiere marcharse antes del espectáculo. Yo creí que nadie podía sentirse más satisfecho que usted. Si la noche es de alguien general, es suya. Todos le estamos agradecidos. Gracias, Majestad, pero he terminado en este asunto. Vamos, vamos. Después de todo, ha realizado una enorme labor. Ha restituido a mi nieta la posición que le correspondía. Y si no me han informado mal, hasta ha conseguido la reunión con su antiguo prometido. Sí, hasta cierto punto supongo que sí. Pero no se siente muy feliz con ello, ¿verdad? Majestad. No se siente feliz. ¿Por qué? No estoy en posición de... Oh, vamos. Después de todo, hablar de posición no va con su carácter, Bunine. Cuando estoy ante vuestra majestad, me siento consciente de ella. Gracias. Entonces reclamo una respuesta. Si es lo que su alteza, la gran duquesa, desea, entonces debo sentirme feliz. Pero por mí mismo no me siento feliz. No solo debimos darle aquel título, sino que debimos nombrarle embajador. ¿Con cuántos rodeos ha llegado a lo que quería decir? Y ni siquiera ahora lo dice. No me ha dado un trozo de cuerda para poder ahorcarle. Sergio Pavlovich, ¿qué es lo que quiere pedir? ¿Por qué me lo pide a mí? ¿Por qué no se lo ha pedido a ella? Lo difícil para los demás es a veces fácil para mí. Pero lo que siempre ha sido fácil para otros, para mí es imposible. Lo intenté, Majestad. Pero el resultado se tradujo en cólera. Es usted menos malo de lo que creía, pero mucho más tonto. ¿Sí? Perdonad, Majestad, es la hora. ¿Tan pronto? Bunine, quiero que me espere aquí. Esta vez es una orden. ¿Lo hará? Sí, Majestad, lo haré. Majestad, estoy deseando que veáis el salón de baile. Vais a derramar lágrimas. Está todo el mundo. Y los trajes y los uniformes. Está todo igual que antes. Sí, pero huele a naftalina. Majestad imperial, os ruego... Perdón. Si vuestra majestad me permite explicar la ceremonia y además... Liebenbau, hemos hablado de la ceremonia esta mañana. Sí, claro, pero... Del pero hablaremos después. Sí, baronesa. Bueno... ¡Qué bonita estás! ¿Te estás divirtiendo? Sí, abuelita. ¿Dónde está Pablo? Está bailando con la princesa de Mecklenburg. ¿Baila muy bien? Sí, muy bien. ¿Y es muy guapo? Sí, es guapo. Majestad, mil perdones. Majestad, es la hora. Si han esperado 10 años, no les importará esperar 10 minutos más. Liebenbau, quiero hablar con mi nieta a solas. ¡Salgan, caballeros, salgan! ¿Dónde está Bunine? Es típico de él desaparecer cuando se le necesita. Señoras, por favor, salgan. Liebenbau. Asegúrate de que ese caballero que tanto te gusta no salga de la sala verde. Sí, Majestad. Allá abajo están danzando todos felices. Sí. Ven aquí. Déjame que yo te la ponga. ¿Ya estás cansada de ella? Es que no estoy acostumbrada a llevarla. Hace falta tiempo. ¿Estás segura de lo de Pablo? Pues... sí. Me gusta mucho. ¿Por qué tartamudeas? Me ha sorprendido esa pregunta tan de repente. Cuando se ama, la respuesta está siempre a punto. Quieren que anuncie vuestro compromiso esta noche. ¿Estás segura de que quieres que lo haga? Quiero casarme. ¿Por qué? Supongo que quiero pertenecer a alguien, bien. Tener a alguien. Soy muy egoísta. No, pero ¿quieres todo esto con Pablo? Creo que a ti te gustaría, abuelita. Y todo lo que a ti te haga feliz me hace feliz a mí. ¿Sabes que hablas exactamente igual que Bunine? No. Sí, sí. Anastasia, en realidad tú no quieres casarte con Pablo. No lo sé. Sí que lo sabes. Porque la verdad es que quieres a otro. Sí. Puede ser. Pero todo este tiempo... creí que lo único que yo quería era conseguir tu cariño.
Eso ya lo tienes, pero no es bastante. Ni debe serlo. Nadie puede reprocharme que viva con mis queridos muertos. Pero tú, debes encontrar todo lo que hace la felicidad de otras mujeres. Siéntate aquí un minuto más. Liebenbau dice que abajo en el salón de baile todo está igual que antes. Es tonta. El mundo avanza, Valenkaya, y tenemos que avanzar con él o nos consumiremos con el pasado. Yo soy el pasado, me gusta. Es dulce y familiar. Y el presente es frío y extraño. ¿El futuro? Afortunadamente no necesito preocuparme por eso. Pero tú sí. Es tuyo. Desabróchame esto, ¿quieres? Las esmeraldas. Sí, quiero regalártelas. Abuelita, me has dado lo que nadie en el mundo podía darme. A mí misma. Gracias. Toma, toma. Más vale que te la pongas tú misma. Vete a la sala verde. Liebenbau te ayudará. Sí, abuelita. Deprisa. No hay mucho tiempo. Perdonadme, majestad. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Creí que os gustaría saber que el caballero ya no espera solo. Bien. Supongo que tenemos que continuar la función. Que pasen los payasos. Sí, majestad. Señoras y caballeros. Baronesa. Oh, majestad, os lo ruego. No podemos hacerles esperar más. ¿Podemos proceder ya? Sí, sí, procedan. Majestad. ¿Los músicos? Todo arreglado, señor. Bien. Ocupe su puesto junto a la cortina. Enderécese la corbata. Y usted, excelencia, por favor, no lo olvide. Toma los nombres altos, fuertes y claros. No sé, pero... Gracias, excelencia. Señoras, prepárense. ¿Dónde está? ¿Dónde está el príncipe Pablo? Te lo he dicho dos veces. Ya viene. Dos veces y tres veces me has dicho que no encuentras a Burine. También te he dicho que le dijo... Sí, sí, que continuáramos sin él. Bueno, pues te digo que algo raro le ocurre esta noche. Y cuanto antes Alteza. Majestad. Nunca os había visto así. Es que nunca me he sentido mejor. Ya es la hora. Petrovín, ¿quieres hacer el favor de decir a su Alteza Imperial que estamos dispuestos? Enseguida. Date prisa. Baronesa, el orden a seguir. Solo para refrescar su memoria sobre lo que hablamos esta mañana. ¿Cree usted que me falla la memoria? Baronesa. Oh. Señoras y caballeros, habrá un toque de tambor. Después de eso, la emperatriz madre se adelantará y cuando aparezca por las cortinas, la orquesta tocará nuestro himno nacional. Después de eso, la gran duquesa acompañada de su alteza. Se ha ido. ¿Pero que se ha ido? ¿A dónde se ha ido? ¿De qué está hablando? En su cuarto. He mirado por todas partes. Pero digo es que imposible. Se ha ido. ¡Vamos! ¡Silencio! Ahora... ¿Han mirado en la sala verde? Sí, majestad. Allí no hay nadie. Nadie. Bueno, estará en otra parte. Pronto enviaré. No la encontrarán. Pierden el tiempo. Se fueron. ¿Los dos? Ella y su amigo Bunine. ¿Bunine? ¿Pero por qué? No lo comprendo. Nunca comprendiste. ¿Es que los otros tenían razón? ¿No era Anastasia después de todo? ¿Tú crees? Majestad, os lo ruego. Todo el mundo espera ahí abajo. ¿Qué les diremos? ¿Qué podemos decirles? Nada. Pablo, tu brazo. Yo les hablaré. Gracias, majestad. ¡Todos, por favor! Perdona, tía María, pero ¿qué vas a decir? ¿Decir? Oh, les diré. La comedia ha terminado. Idos a casa.